Seguimos hablando de proyectos culturales y de propuestas que llegan a propósito de este verano 2023. Ya estamos dando las buenas tardes a Rosalba Pérez, especialista en comunicación de la Asociación Hermanos AISA en esta provincia, que viene acompañada además de Víctor Manuel Cuello, representante del proyecto Camino a la Verdad. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes para usted y para todos los amigos televidentes. Ya habíamos adelantado la pasada semana en nuestra conversación habitual con Rosalba acerca de una propuesta de rescatar este proyecto de bailes urbanos a través de la Asociación Hermanos AIS y la Casa del Joven Creador. Sí, a ver, vamos a inaugurar, ya había dicho que como parte de la programación de verano teníamos varias propuestas que ofrecerle a nuestro público, y bueno, precisamente por la importancia que requiere este género musical y variado, ¿no? Sobre todo en el arte joven y en los jóvenes que siguen nuestra misión en la Casa del Joven Creador, es que pretendemos rescatar el proyecto Caminos de la Falla. Esto va a ser el sábado a las 9 de la noche ahí en La Pérgola. O sea, por ser la primera vez en este año que vamos a ofrecer este arte, acá mi colega Víctor, que es el coordinador del proyecto, que quise traerlo para que le informe a los televidentes en qué consiste, porque me parece una propuesta bastante interesante, sobre todo en este tiempo estival. Claro, además, Víctor, el espacio se retoma a través de la Asociación Hermanos AIS, pero ya hay un precedente con proyecto, ¿verdad? No, sí. Sería bueno recordarlo. Bueno, con este proyecto, cuando yo pasé por Hermanos AIS, se hicieron 7 festivales nacionales, pero ya Bayamo estaba adelantado en cuanto a que veíamos al breakdancing como un deporte. Actualmente es un deporte olímpico. Y gracias a Dios y gracias a la política deportiva y cultural de Granma, ya el INDE provincial puso en el calendario nacional la vinculación del INDE con Hermanos AIS. Vamos a tener el primer campeonato nacional de breakdancing como deporte en el mes de abril. Es decir, en saludo al 4 de abril y a los Juegos Escolares. Entonces tenemos que empezar ya el trabajo en la base. Y las peñas de breakdancing, y vinculamos también, como ustedes como conocen ya, porque este proyecto ha sido acogido por la CNC y por la CMKX, tenemos el baile callejero, pero tenemos el baloncesto 3x3, el fútbol callejero, y entonces vamos a unirlo todo. Y algo importante, con la experiencia que tenemos ya en este trabajo, vamos a lograr que los MC, los raperos, abran el diapasón, porque los raperos se metieron en un pequeño canal de imitar a los aldeanos, ¿entiendes? Entonces nosotros queremos darles pie forzado, que se le puede cantar a todo, a la amistad, a la naturaleza, a la patria, al compañero, a la CNC. Entonces por ahí viene Camino a la Verdad, una forma educativa de brindar este arte a los jóvenes que tanto hace falta en esta Cuba de hoy, que los jóvenes tengan este. ¿Qué va a estar sucediendo entonces este sábado, que va a ser la primera presentación del proyecto en la pérgola del Paseo de la Calle General García, frente a la sede de la Asociación Hermanos AIS? Bueno, estamos convocando a todos los artistas jóvenes de Granma que quieran presentarse el sábado con nosotros en el área urbana, es decir, raperos, reggaetoneros, reparteros, como se denominen, a que estén con nosotros el viernes a las 6 de la tarde para hacer el guión del evento que vamos a hacer. Ahí van a haber presentaciones de cantantes, va a haber batallas de freestyle, es decir, de improvisadores en el rap, y va a haber baile callejero. Toda una gran fiesta, así como el DJ Ale Ultra, que va a estar poniendo música alegórica, es decir, de música desde los orígenes del género urbano hasta la actualidad. Es decir, va a ser todo un conjunto de actividades allí en ese espacio, que fue donde se hizo el primer festival que tiene la historia del breakdancing en Cuba. Se hizo ahí cuando se fundó la Casa del Joven Creador, que se inauguró ahí. Entonces nosotros abrimos ahí en el 2007, y entonces en honor a eso vamos a hacerlo por primera vez ahí. Pretendemos, junto con la Hermanos AIS y Casa de Cultura 12 de Enero, llegar a todos los barrios, a las zonas rojas de Bayamo, es decir, donde están los jóvenes, esos proclives, ahí llegar con el baile callejero, llegar con el baloncesto, y para que ellos vean que también hay futuro en el arte, en el deporte, y brindarle a esos jóvenes una perspectiva diferente.
Tocaste un tema que no quiero cerrar nuestra conversación sin que antes nos des más detalle, Víctor. Tiene que ver con la propuesta del vínculo del proyecto con el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación y la propuesta del primer evento nacional, como quiera que el breakdance también forma parte del programa olímpico. Exacto. ¿Qué va a estar pasando? Es decir, nosotros en el mes de abril vamos a tener en la misma semana de los Juegos Escolares, vamos a hacer el campeonato nacional en la categoría juvenil, donde van a participar aquí en nuestro Bayamo querido, y queremos llegar hasta Manzanillo, hasta donde podamos. Vamos a tener unos equipos mixtos, único en Cuba este evento, donde van a venir 5 bailadores de breakdance, 3 jugadores de básquet y 5 jugadores de fútbol callejero y un joven que venga a prepararse en historia de Cuba. Entonces van a ser equipos, todas las provincias están invitadas por el INDER, y entonces en la plaza, imagínense la plaza que grande y gloriosa que tenemos plaza aquí, de la patria. Vamos a tener, tenemos un aro móvil, el aro móvil va a estar con el 3x3, tenemos la portería para la canchita y tenemos todo para hacer una gran fiesta deportiva, recreativa, donde ahí va a salir el equipo campeón nacional. ¿Por qué? Porque ya se hizo un evento internacional en Argentina y como no estamos organizados por el INDER, fue un bailador a representarnos que tal vez no era el máximo exponente en Cuba. Entonces el máximo exponente en Cuba va a salir de aquí, de Bayamo. Gracias, Víctor. Gracias también, Rosalba, por haber estado con nosotros aquí en la revista Frecuencia 12 en la emisión de este día jueves.